Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y te llamaré. Dice: y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se, dice, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una obra, una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día cumplir, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Que Dios nos bendiga a través de la exposición de la palabra. Dios me dijo que hay una enseñanza, hay una tipología, hay un mensaje en algunas cosas que son literales aquí, pero que el Señor le quiere dar una connotación espiritual. Por ejemplo, dos sacerdocios, uno en decadencia
y otro que está en cierne. Un sacerdocio sustituido porque no honró a Jehová. Y está Elí, la casa de Elí, y está Samuel. No es una casualidad que hay dos mujeres representando dos tipos de iglesias y hay dos sacerdocios. Uno que no honra a Dios y uno que nace, que sustituye al que no honra a Dios. Los tres capítulos se mezclan las dos narraciones. A mí, en la mitad del segundo entra a hablar de Elí, de Samuel. Y hay una enseñanza para nosotros ahí. Y entonces Dios me hizo mirar aquí ciertos detalles que representaban en realidad lo que estaba pasando espiritualmente en la casa de Elí. Por ejemplo, este sacerdote, los ojos se le estaban oscureciendo. Se estaban cerrando sus ojos en lo físico, pero en el aspecto espiritual también su lámpara se estaba apagando. Porque la lámpara del cuerpo son los ojos, dijo Jesús. Y a él se le estaba apagando la lámpara. Y perder los ojos es perder la visión. Y se estaba oscureciendo la visión. Porque había un desastre en la casa de Elí. Sus hijos se habían prostituido. Estaban haciendo aberraciones. Y el pecado era directamente contra Jehová. Dice que los muchachos no conocían a Dios. Y es una señal para nosotros que podemos tener información acerca de Dios y no conocer a Dios. Porque si eran sacerdotes, seguro que conocían la ley. Y la ley es la palabra de Dios, era la palabra de Dios en aquellos días. Y el hecho de que estos, dice así, y que los jóvenes, esos muchachos, estos sacerdotes, dice que no conocían a Jehová. Eso es algo extraño. No puede ser. ¿Cómo es posible que sacerdotes, ministros, que leen la ley posiblemente todos los días, no conozcan a Jehová? Eso nos dice a nosotros que podemos estar todos los días leyendo la Biblia y todos los días escuchando sermones y no conocer a Dios. Porque la evidencia de que nosotros conocemos a Dios es cuando nosotros vivimos a Dios. Dice Juan que el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque la Biblia nos muestra que conocer es hacerse uno con eso que conocemos. Y la Biblia es muy explícita al decir y al enseñarnos que el conocimiento de Dios afecta nuestra vida para bien. Y Dios estaba enojado con Elí. Porque el ministerio, mis amados, es para honrar a Dios. Miren, yo entiendo así. Dice Dios, yo tomé a David de entre mis ovejas y lo hice príncipe de mi pueblo. De entre mis ovejas. Significa que David espiritualmente era una de las ovejas de Dios. Naturalmente, él está hablando que David era un pastor y lo tomó de su trabajo pastoral y lo llevó al trono. Pero yo lo aplico espiritualmente. De entre las ovejas, Dios de todo Israel tomó una ovejita conforme a su corazón llamada David y la honró, poniéndola como rey para Dios reinar a través de David. Porque cuando Dios pone a alguien en autoridad es para que esa autoridad le reconozca y Dios gobernar y ejercer su voluntad a través de esa autoridad. Por ejemplo, cuando Dios puso como autoridad a Adán, no simplemente fue para honrar a Adán, sino para que Adán lo honrara a él. Toda posición que Dios da de honra, toda función de honra es para honrar a Dios. Cuando un embajador vive mal, lo es ridículo, es imprudente. O es inmoral, pues representa mal a la nación. Cuando alguien se aprovecha de su posición de autoridad o de su función de autoridad para sacar provecho, está deshonrando a Dios. Si alguien toma
No sabe, no entiende lo que significa un lugar de honra. Se hace indigno de esa honra. Y eso le estaba pasando al sacerdocio de Elí. Sus ojos estaban oscureciendo. Tres cosas se le estaban pasando a Elí. Ustedes se la van a ver más tarde. Se estaba poniendo más pesado. Más adelante dice que era bien gordo. Dice que estaba poniendo viejo y gordo y ciego. Tres cosas que nadie quiere. ¿Por qué la gente no se quiere poner viejo? ¿Por qué las cirugías? Porque viejo naturalmente pierde la juventud, que es donde está el rocío, donde está la fuerza. Y rocío, el rocío es el refrigerio. Así lo dice en Proverbios 19:12. Dice que el rocío es refrigerio, fuerza. Y la Biblia habla de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué dice la Biblia? El rocío es un tipo de refrigerio. Diga refrigerio. Nos habla de fuerza. El rocío generalmente cae en la mañana, cuando nace la aurora. Y aquí Elí se estaba viejo y pesado. Imagínense, viejo perdiendo las facultades, la memoria. Perdió la memoria, se olvidó lo que Dios se le había dado. Dios tuvo que aparecer y decirle: no le di yo a tu casa, no dije yo que iba a bendecir a tu casa para siempre. No le di yo a tu casa todos los diezmos y las ofrendas de Israel. No dije yo que tu casa andará delante de mí todos los días. No haga yo tal cosa. Yo honraré solo a los que me honran. Y se enojó Dios con el viejo. Los viejos se vuelven abuelos, se ponen consentidores, pierden la exigencia, se ponen tan flexibles que se vuelven indolentes. Y lo que antes lo hacía reaccionar y lo indignaba, no es nada ahora. Y le pasó así al ministerio de Elí. Es bueno llegar a viejo, pero llegar en el sentido positivo, viejo por madurez, no viejo por debilidad, desgastado, con las facultades dañadas. La Biblia dice que Abraham vivió 175 años y dice, y sus ojos nunca se oscurecieron. Así cualquiera la, así queremos la vejez. La Biblia dice en el Salmo 92 que dice que los viejos aún la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, nuestra fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿De qué manera un viejo puede ser como la palmera? Pues andando en la rectitud de Dios, porque la palmera es recta. La palmera, aunque vive en el desierto, no se nutre de la arena del desierto. Sumerge sus raíces bien profundas. La palmera es doblada por el viento, pero nunca quebrada. Y los viejos de Dios son así. Las pruebas, las enfermedades, las adversidades los pueden doblar, pero siempre van a volver otra vez al estado de rectitud. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero aquí se estaba cumpliendo lo negativo de la vejez. Un sacerdocio en decadencia que pierde las facultades. Ay del ministerio que pierde el temor de Dios. Ay del ministerio y la congregación cuando ya el pecado se le llama de otro nombre. Se le llama falta.
cometió una falta. Hay una reacción, la gente no quiere hablar públicamente de la palabra pecado. Suena un poco religioso. Porque pecado significa errar el blanco. Y se peca cuando Dios no es el blanco y usted tira y le da otra cosa y no a Dios. Así que había un ministerio en decadencia. Estamos supuestos, a medida que pasan los años en el ministerio de Dios, a ser más maduros. Y en la Biblia, madurez es lo contrario a carnalidad. Para Pablo, un cristiano maduro es aquel que anda en el Espíritu. Por eso al hombre espiritual él le llama neumáticos. Neuma es espíritu. Y el hombre espiritual es aquel que todo lo hace en el espíritu, que no se deja arrastrar por la carne. Ese es un hombre espiritual. Es un hombre maduro. Aún un niño de 7, 8 años, cuando actúa en el espíritu, es maduro aunque tiene 7 años. Porque la madurez espiritual no tiene que ver con los años. Tiene que ver con el grado de sujeción que yo le doy al espíritu para rechazar la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mientras en nosotros está la visión celestial, vemos con nuestros ojos, no como a Samuel, que la vejez le estaba quitando la vista y se estaban oscureciendo los ojos. Elí estaba perdiendo la visión por causa de los años. Cuando nosotros en el ministerio comenzamos a usar el ministerio, o sea, el lugar de honra para nosotros mismos, o nos es indiferente lo de Dios y lo tratamos como las cosas comunes. Acuérdense que santificar el nombre de Dios es ponerlo aparte, es no mezclarlo con lo que es común. Hay que distinguir. El hombre con visión distingue lo que es santo y lo que es profano. El pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fue que introdujeron fuego extraño en el altar. Parece que estaban borrachos, porque Dios en el contexto prohíbe que un sacerdote ministre borracho. Dice el profeta que la sidra hizo que el sacerdote y el profeta anduvieran dando traspiés y cayeran y resbalaran en su propio vómito. Porque el borracho vomita y después resbala en su vómito. Y habla del profeta y habla del sacerdote. Eso es lo mismo, estar borracho, que estar tan viejo y perder las facultades, que no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso le está pasando no solamente a él físicamente, sino también espiritualmente. A veces en el ministerio, entre más años pasan, menos celosos somos, menos temerosos de Dios, menos obedientes. Comenzamos a desanimarnos en cuanto a lo que decíamos que Dios había prometido. Ya no estamos viendo las cosas, nos ponemos muy realistas. Y el realismo es incredulidad. Muchas veces. Y vemos el mal y no lo corregimos. Vemos lo deficiente y nos tiene sin cuidado. Eso le pasó a la casa de Elí. Y Jehová nos advierte a nosotros, a todos los creyentes, pero más a aquellos que tienen el grado de honra que Dios los ha puesto en autoridad. Cuidado, dice Dios. Que no nos pasen los años y en vez de crecer ascendentemente estemos menguando. ¿Saben ustedes en qué consistía el pecado de sus hijos? Que cuando la gente traía una ofrenda de un animal, según la ley, el animal se le sacrificaba a Dios y una parte del animal le pertenecía al sacerdote. Quiere decir que los sacerdotes tenían el privilegio de comer de la misma ofrenda que se le traía a Jehová. Porque Dios le dijo a Israel, a los hijos de Leví, a los sacerdotes: ustedes no tienen herencia. Cuando Dios repartió la tierra, le dijo: yo soy tu herencia, yo te daré de las ofrendas.
Es un privilegio vivir del altar, vivir de las ofrendas de Jehová. Lo mismo que se le ofrece a Jehová, como el sacerdote parte de Jehová, porque está dedicado a Jehová, come de lo que la gente le da a Jehová. Eso es demasiado bendito. De la misma ofrenda, porque también el sacerdote se ofreció a Dios y es ofrenda a Dios. Y como él es de Dios, dedicado a Dios, pues lo dedicado a Dios es parte de él, y él come de lo dedicado a Dios. Pero estos muchachos, cuando la gente venía antes de hacer el sacrificio, le decían: un momentito, dame la parte mía. O sea, mate el animal, dame mi parte y luego sacrifícale a Jehová. Quiere decir, dame la parte mía primero. Y dice: y si tú no lo haces, yo te lo arrebato. Porque era obligado. Terrible. Era un pecado contra Dios, porque le estaban diciendo: danos la parte nuestra primero antes que la de Dios. Y eso es lo que pasa. Hay personas que usan el ministerio para tomar lo que es de Dios, adueñarse de lo que es de Dios. Dios los honra dándole parte con la ofrenda, dándole parte con lo que le ofrecen a él. Y en vez de honrar a Dios, sentirse privilegiado, decir: pero ¿cómo es posible que yo esté participando de lo santo, de lo santificado a Dios? No. Se suben y usurpan. Le quieren robar a Dios lo que es de Dios. Pero la gracia produce en nosotros gratitud. La gracia que no produce gratitud se convierte en desgracia. Cuando un hombre es amado por Dios y entiende que no es merecedor, nace en su corazón un deseo de honrar a Dios. Y como no sabe que no le puede, como sabe que no le puede pagar, entonces se rinde a él totalmente. Amén. Si las dádivas de Dios nos hacen orgullosos, altivos, entonces estamos mal usando lo que Dios nos dio. No es el efecto que produce. En Pablo la gracia produjo algo. Él decía: a judíos y a no judíos yo soy deudor. El que recibe gracia se siente deudor con Dios y con los demás. Entiende que no merecía nada. Eso fue lo que Jesús quiso enseñar con aquella mujer pecadora que él perdonó y la liberó de siete demonios, que después tomó una vasija de alabastro, de perfume, y la derramó sobre él para honrarlo. Y Jesús dijo que el que más se le perdona, más ama. Al que Dios más se le da, más ama a Dios, más ama a los demás. Más quebrantado se pone. Cuando Dios terminó con la esterilidad de Ana, Ana le alabó, le bendijo, glorificó a Jehová. Yo no tenía nada, mi vientre estaba cerrado, ahora Dios lo abrió. Aquella que vivía constantemente molestándome y humillándome, o sea, Penina, la esposa de mi esposo, la amante, a ella la humilló, y a mí que estaba humillada, ahora me ha honrado. Bendito sea Jehová, le canta un cántico. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ministerio es una honra de Jehová. Es una honra. Ser pueblo de Dios es una honra. Ser sacerdote de Dios es una doble honra. Amén. Por eso la palabra dice que a los ancianos se le dé doble honra. A los que enseñan, a los que administran en Dios, a los que están en el ministerio, a los diáconos que sirven bien, hay que darle doble grado de honra. Porque la autoridad no está en la posición, la autoridad se gana primeramente por la gracia del llamamiento, y segundo, cuando yo honro a Dios en esa gracia que Él ha derramado en mí. Cuando yo uso bien esa gracia de Dios y la gente ve que yo por honro lo que Dios me dio, lo celo, guardo el depósito, decoro la doctrina. La gente ve que yo creo en lo que digo, lo amo, lo cuido como tesoro, lo aprecio más que despojos. Y hablo de despojos hablando de botín. Porque aquellos días, cuando alguien ganaba una batalla, celebraba recogiendo el botín, o sea, los dones, los bienes del enemigo. Entonces, la honra se gana por el respeto que
que yo le muestro a lo que Dios me dio. Amén. Amén. La Biblia dice que al que tiene se le dará más. Eso parece, yo cuando yo le hice la primera vez, yo lo encontraba injusto, yo no entendía. El que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que parece tener, le será quitado. Eso no funciona, eso no está bien. Eso no es justo, y Dios es justo. Pero lo que quiere decir eso es que el que Dios le da algo y lo usa bien, Dios le delega más. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si te da algo poquito y tú lo menos y tú lo menosprecias, entonces ¿para qué te va a dar más? Para hundirte más, para que traiga más deshonra y oprobio el nombre de Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Miren ustedes, dice aquí el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo? Yo no sé dónde estaba Elí, pero Samuel estaba en el templo de Jehová. Y dice, ¿dónde estaba el arca de Dios? Ay, esa habitación yo la quiero también. La pregunta mía es, ¿dónde dormía Elí? Y eso significa mucho. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si yo soy sacerdote y hay una habitación que esté el arca de Jehová, yo no se la voy a dar a nadie. Me perdonan. Esa va a ser la mía. Y Samuel era un muchachito. Y eso significa mucho, que al muchachito le dieron la habitación donde estaba el arca de Jehová. O él la pidió. Porque él fue dedicado a Dios desde pequeño. Fue transferido a Dios. Pertenecía a Dios. Y como pertenecía a Dios, quería estar donde estaba Dios. Amén. 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 Yo les hablé ahorita negativamente de dormir. Usted se puede dormir si está en la habitación de Dios. Porque dormir donde está Dios, no hay problema, porque el diablo no puede entrar allí. El problema es dormir en un lugar donde el enemigo puede venir de noche. Pero está Dios, no hay peligro. Ahí es que se cumple, sea que durmamos o velemos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén, dale, dale aplauso. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. En el templo dormía Samuelito, porque pertenecía al templo, era ofrenda de Jehová, y la ofrenda está en el templo. Y Samuel era un dedicado a Jehová, estaba en el templo donde estaba el arca de Dios. El arca es un tipo de la presencia, de la gloria. Escuchen ahora. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y aquí llegó algo muy grande, porque lo que Dios me hizo ver es que lo que estaba pasando físicamente estaba pasando espiritualmente. El ministro estaba perdiendo la visión, se estaba poniendo viejo, perdiendo las facultades, y se estaba poniendo bien gordo, perdiendo el movimiento, la destreza. Por su actitud hacia Dios. Alguien dijo que el celo sin ciencia es fanatismo, pero la ciencia sin celo es la parálisis de toda acción. Ser celoso sin entendimiento es fanatismo. Pero caer en lo que cayó este. Tenía conocimiento sin celo. Era parálisis. Inercia. Eso le estaba pasando a este. Pero ¿qué pasa cuando en un ministerio el líder o el sacerdote o el ministro comienza a perder la visión y se lo comienzan a oscurecer los ojos? Jesús dijo que la lámpara
del cuerpo son los ojos. Y cuando los ojos comienzan a oscurecerse, dice ahí, antes que la lámpara de Jehová se apagara, yo quiero decirte a ti que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es la palabra de Dios, es el conocimiento de Jehová. Que no se apague tu lámpara. ¿Saben lo que le pasó a las cinco vírgenes fatuas? Que no tenían aceite porque se durmieron. Y cuando llega el momento, el clamor de medianoche, viene el esposo, salita a recibirle. No tenían, tomaron sus lámparas, pero no tenían aceite. ¿Qué creen ustedes que pasó en el camino hacia el encuentro del esposo? ¿Qué ustedes creen que pasó? Se le apagaron las lámparas a las 5. Mi hermano, que no se te apague la lámpara. Qué triste llegar a ministrar a una persona que ya se le apagó la lámpara. No importa lo que usted diga, la persona no oye, no entiende, no quiere. Y pasa como esas a esos animales que lo llevan al matadero. Yo he estado allí cerca de matadero, yo vivía. Y esas pobres animales, y les retorcían el rabo así. Y no iban. Antes que la lámpara de Jehová se apagara. Pero la lámpara estaba a punto de ser apagada. Todavía el favor de Dios estaba ahí. Pero ese mismo día, cuando Dios, un poquito antes, fue a hablarle a Samuel, se apagó la lámpara para el ministerio de Eli. Ese día, esa misma noche. Porque cuando Dios habló a Samuel, yo estoy seguro que antes de dormirse, él fue eso así. Y apagó la luz. Y cuando Samuel no sabía que ese día que apagaba la luz, se apagaba para el ministerio de Elí el favor de Jehová. Y entonces llegó el momento que Samuel apagó la luz y se fue a acostar. Y ahí vino la voz de Dios a Samuel, no a Elí. Pesado fuiste en balanza y hallado como falto. Se le apagó la lámpara al viejo. Y Jehová eligió muchachito. Y ustedes saben, Dios es un Dios que guarda secretos. Sin embargo, fue al muchacho a decirle: mira, Samuel, yo voy a hacer una obra tan extraña en Israel, que el que lo escuche le van a... ¿Qué pasa con los oídos? Y comienza a decir todo lo que va a hacer con la casa de Eli. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es lo que dice el versículo 8.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así dice, así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó, dice, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Yo quiero decirte que la palabra oír en hebreo es estar dispuesto, obedecer, que se traduce oír, es estar dispuesto. A mí lo que me llama la atención es que el viejo zorro, que tenía información acerca de Dios, sabía cómo responder cuando Jehová hablaba. Heme aquí, que tu siervo oye, pero él no oía nada. Yo quiero decirte que ahí la palabra hebrea oír es obedecer. En otras palabras, habla Jehová, que tu siervo obedece. Manda, como dicen los sudamericanos, mande, mande. En Santo Domingo, a la orden, lo que usted diga. Es una forma de decirte sirvo. Así que el viejo sabía la cortesía en la relación con Dios. Habla Jehová, que tu siervo obedece. Pero él no obedecía nada. ¿No creen ustedes que es una burla eso? Que un hombre que Jehová le estaba hablando: tu casa está mal, corrige tu casa, sácame a los hijos del sacerdocio, son indignos, no los honre más que a mí. No seas apático, indolente, indiferente. Están prostituyendo mi santuario, hollando mi ley. Están haciendo que mi pueblo no quiera adorar, que mi pueblo pierda el respeto y la confianza en el sacerdocio. Sin embargo, él sabe cómo responderle a Dios. ¿Cuántos hay que dicen a Dios: habla, que tu siervo obedece? Obedece. Simplemente como una forma. Pero Samuel se lo estaba diciendo: habla. Y se vio después que tu siervo está dispuesto. Es lo que dice esa palabra, que decir: habla, que tu siervo está dispuesto a obedecer. Eso es, habla, que tu siervo oye. Es habla, que tu siervo está dispuesto a obedecer. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Dios da la sentencia. Y miren ustedes ahora, la lámpara se apagó para Elí, pero se prendió para Samuel. Aleluya. Y miren ustedes lo que dice aquí, versículo 19: Samuel creció mientras Elí se estaba poniendo viejo y pesado. Samuel crecía y Jehová estaba con él, la lámpara encendida, y no dejó caer ninguna en tierra, ninguna de sus palabras. Significa que la lámpara se le encendió. Porque ¿qué es la lámpara? El favor. Y es la palabra de Dios, que cuando Dios se la da a alguien, le está dando favor. Dice el 20: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde lo más norte, que es Dan, hasta lo más sur de la tierra, que es Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mientras la gente no quería ir al templo a ofrendar por el pecado de la casa de Elí, cuando se supo que Dios había levantado un nuevo sacerdote, aunque era un muchachito joven, dice la palabra que desde Dan hasta Berseba, el pueblo entero comenzó a reconocer que había un fiel sacerdote de Jehová. Porque cuando alguien honra a Dios, Dios hace que el mundo lo sepa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios publicó desde la azotea el pecado de la casa de Elí, pero también mostró que él estaba de parte de Samuel, que lo había elegido y que lo había honrado, y que ahora él sustituía a Elí. Se apagó la lámpara y
Dios entonces se levantaba, como él dijo en el capítulo 2, un sacerdocio fiel. Ahora yo quiero que tú veas algo muy importante. Es capítulo 4:1. Para hacerte breve, te voy a decir una cosa. Sucedió que hubo una batalla entre los filisteos y los hijos de Israel. Y entonces en el versículo 3 dice que como los filisteos en las últimas batallas habían ganado a Israel, ellos dijeron: hay que hacer algo. Versículo 3. Entonces, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no? Dice: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En otras palabras, ¿por qué Jehová nos ha entregado en la mano de los filisteos? Vamos a traer el arca para que Jehová nos bendiga. Y trajeron el arca, y cuando los filisteos vieron el arca se asustaron. Pero ¿saben ustedes cuál es el resultado? Que aún trayendo el arca, Los filisteos le ganaron la batalla a Israel y se apoderaron del arca. ¿Por qué no traemos el arca de Jehová? Hay personas que creen: ¡ay, la presencia, la presencia! La pregunta: ¿para qué quieres la presencia? ¿Para que te libre de los enemigos? ¿Para que te resuelva el problema? Yo quiero decirte que la presencia de Dios no es un amuleto. No es un amuleto. La presencia de Dios solamente funciona con aquellos que honran a Dios, le creen, le aman. Amén. Yo quiero decirte que los demonios no van a correr de tu casa porque tú tengas la Biblia abierta en el Salmo 91. Los demonios van a correr cuando tú creas. Tú creas y tú conozcas a Jehová. Y conocerlo es decir: yo creo a la palabra, y afecta mi vida el creer en Él, porque yo vivo como Él, yo le creo a Él, yo soy afectado por la gracia que Él me dio. Amén. Hoy se habla mucho de gloria, mucho de presencia, y creen que Dios es una serpiente de esas que meten en esas vasijas y comienzan con la flautita a ver si sale Dios de ahí. Y si Dios sale: ay, me están cantando bonito, para allá voy yo. Me están salmeando, para allá voy yo. No, no. La gloria de Dios no es un amuleto que tú llamas para que te dé buena suerte contra los enemigos. No, no. La gloria de Dios no funciona si Dios no está agradado contigo. Amén. Y en ese, claro, hoy Dios se agrada de nosotros en Jesucristo. Pero estamos hablando de nuestra mayordomía, de nuestro sacerdocio. ¿Y qué pasó? Vengan conmigo para que ustedes vean qué pasó. Algo muy triste. Atención aquí. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios, dice, fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ovni y Fines. Se apagó la lámpara. Ustedes saben que cuando se muere, que se le apaga la lámpara. En otra parte de la Biblia dice que lámpara es el espíritu del hombre. Cuando se apaga, se fue. Se apagó. Te ves una persona que está muriendo, se está oscureciendo y se está yendo. Se está oscureciendo todo el panorama, y ya comienza a no participar de lo que se hace debajo del sol. Eso es morir. Y miren lo que sigue diciendo el 12. Y acontece, dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, una señal de humillación. Y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en una silla, sentado y acostado, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Porque sabe que el arca de Dios se la llevaron a la batalla. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dice, y dadas las noticias, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido.
Allá dice que se estaba oscureciendo. ¿Y aquí qué dice? Se apagó la lámpara. Miren la diferencia entre este versículo y el versículo, el 3:2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Ahora léanse el 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Aquí se apagó la lámpara. Cerrándose los ojos, la lámpara se apagó. Se fue el favor de Dios, vino la maldición, vino la vergüenza. Jehová le negó la palabra y se la retiró porque fue y se la comunicó el muchacho y no se la comunicó a él. Yo quiero decirte que en esa ocasión, cuando Samuel le dijo a Dios, habla que tu siervo oye o que tu siervo obedece, Dios no le estaba hablando a Samuel de Samuel, le estaba hablando de Elí. Imagínense ustedes, un asunto que era entre Dios y Elí, se lo dice a Samuel. David, Dios estaba tan indignado que ni siquiera le dirijo la palabra a este. Si me menosprecia, lo menosprecio. Dice, todavía no se había apagado la lámpara, todavía él veía, aunque sea un poquito, pero no aprovechó. No es una casualidad que la gloria se fue de Silo, de donde estaba Elí. Dios prefirió que su gloria estuviera con los enemigos. Así lo dice en el Salmo. Dice, yo entregué mi poderío y mi gloria a los enemigos. En otras palabras, yo prefiero estar en tierra de los filisteos, tierra inmunda, que estar en la casa de este sinvergüenza charlatán. Yo prefiero que los filisteos crean que me ganaron y que me tienen allá antes de yo darle la honra a esta gente, que me deshonraron ya. Fuerte, mi hermano, el mensaje. Que Dios permitiera que su santa arca, que representa su gloria, estuviera presa en tierra de los filisteos. Claro, allá el Señor hizo estragos con el dios Dagón y le rompió el umbral y lo acabó, los brazos se le cayeron y dos veces apareció postrado Dagón, el dios de los filisteos, frente al arca de Jehová, y le mandó Dios tumores, se acabó con ellos allá. Pero que cuando Israel no sabe pelear, Dios sí sabe pelear. Amén. A mí lo que me llama la atención, que la gloria no funcionó cuando la usaron como amuleto. Pero cuando estaba allá, en tierra de los filisteos, allá funcionó. Y dice que los filisteos no encontraban qué hacer. Porque la llevaban a Gat, morían multitudes. La llevaban a Ascalón, multitudes. Y en las cinco ciudades acabó, arrasó el arca. Mató Dios a medio mundo. Hasta que tuvieron que regresar el arca en bueyes. ¿Funciona o no funciona la gloria? ¡Claro que funciona! No funciona. No funciona cuando se la usa sin Dios. Hay gente que estando en enemistad con Dios quieren usar el favor de Dios. Es así. Dios te ha favorecido en Cristo, pero Él te salvó para que tú vivas para Él, no para que tú vivas para ti. Amén. Dicen amén. Escuchen ahora, porque aquí terminamos en la parte final. Y dice aquí, el 16: y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, fíjese que no le llamó la atención que sus hijos habían muerto. Cuando escuchó que se llevaron el arca de Jehová, él entendió ya. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió.
porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Viejo, pesado y ciego. Por su culpa fue mudada la gloria de Dios de Silo. Por su culpa se apagó la lámpara de su familia. ¿Y saben qué dijo Dios? La maldición que le dio a Elí. Le dijo: yo dije antes que tu casa iba a andar delante de mí todos los días, pero ahora yo digo que yo no haga tal cosa. Yo honraré a los que me honran y tendré por viles a los que me menosprecian. Y dijo Dios: desde ahora en adelante, desde ahora en adelante, no va a haber viejos en tu familia. Era una maldición del pacto. El último viejo va a ser tú. Y dice: y tus hijos vendrán al santuario mendigando el ministerio, diciendo: póngame a hacer algo aquí para que yo me pueda sostener. Y yo estoy seguro que el corazón de Dios como padre fue muy herido, porque Dios no actúa así. Él no le gusta actuar así. Cuando Él lo hace es como Él lo dice. Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él lo hace es con gran dolor como padre. Pero Jehová no va a arriesgar su causa y su propósito. El mal hay que extirparlo a tiempo para que no haga daño. Ya estaba haciendo mucho daño en Israel. Mis hermanos, yo creo que si tú tienes el Espíritu de Dios, tú has entendido. Lo que pasaba físicamente en Elí estaba pasando espiritualmente a su alrededor. Cuando su visión comenzó a menguar, la lámpara de Dios comenzó a apagarse para él. Y cuando se oscurecieron totalmente sus ojos, la lámpara, el favor de Dios, se le apagó y ya no había palabra de Dios. Fíjense que comienza el capítulo diciendo: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Quiere decir, y ahí mismo dice que él casi no veía. Eso no es casualidad. Y del versículo que sigue es: y la lámpara todavía no se había apagado, pero estaba ahí apagando. No nos impresionemos por el aspecto negativo de este mensaje, porque eso no es lo que Dios quiere meterte miedo, jamás. A Dios no quiere que nadie le sirva por miedo. Al cielo nadie llegará asustado, sino enamorado de Cristo. A Dios hay que servirle con alegría, dice la Biblia. Pero nos da una advertencia de que nuestro Dios es serio, que su amor no es indulgencia. Que para poder salvarte tuvo que matar a su hijo para poder cumplir el castigo que tú merecías. Él no dijo, como dicen los políticos, borrón y cuenta nueva. No, él dijo: tienes una deuda y hay que pagarla. Yo la voy a pagar por ti para poder perdonarte, pero mis estándares no van a bajar para salvarte a ti. Los voy a cumplir para poder salvarte. Cierra tus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios
espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radamés Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.